en el estado de mis ancestros, porque mi familia toda es de Irapuato, la semana pasada. Tuve la oportunidad de entrevistar a políticos, a personas, a guanajuatenses, que me repitieron lo mismo. Por ejemplo, el alcalde electo de Comonfort, Gilberto Zárate, nos planteaba por ahí que pues, tal vez no le quedan más de 6 años al Partido Acción Nacional en la entidad. ¿Usted tiene esa misma lectura, senadora? ¿Cree que al PAN no le queda más que este último sexenio de la gobernadora electa? ¿O continuaremos con estas estructuras? ¿Continuaremos con un fiscal como Carlos Amarripa? ¿Qué opina de esto, senador Antares? Estoy de acuerdo. Comonfort tiene un gran alcalde electo, déjenme decirles, Gilberto Zárate es un tipazo, es un hombre honesto que tiene muchos años tratando de hacer el cambio profundo en Comonfort. Y tiene razón, Gil, porque Gilberto conoce muy bien al pueblo y yo también hemos caminado mucho con los guanajuatenses y hemos escuchado. Efectivamente, Acción Nacional no le queda más vida. O sea, aquí hicieron su cochinero de las tarjetas rosas y un montón de asuntos que no deben hacer y que lo hacen con el permiso de las leyes que ellos han hecho. Leyes todas por ningún lado, porque ya ves que dicen que la ley es la ley y ellos permiten la entrega de programas sociales durante la campaña electoral y eso fue lo que hicieron. Entonces, pero aún así, ya no les va a alcanzar. La gente está desesperada. Y como es posible, pues, digo, tu pobre municipio de Irapuato es una de las ciudades también más violentas. Sí Es es. terrible lo que sucede en Irapuato y en todo Guanajuato, y particularmente hacia el sur de Guanajuato, es terrible lo que pasa y la gente ya no aguanta más. Entonces, no es posible lo que siguen haciendo. De hecho, mucha gente en varios municipios se sorprenden de que haya ganado el PAN. Es como ganaron, ah, caray, pues dicen que ganaron, ¿no? Entonces hacen trampas, hacen muchas cosas, pero bueno, efectivamente aquí se dieron una serie de coyunturas que les permitieron ganar, pero no hay mucha esperanza para ellos ya. Y ahora, a pesar de todas las chicanadas y tonterías que hicieron, Morena gobernará 13 municipios, tiene ya la mayoría de las diputaciones federales en el estado de Guanajuato, porque son 15 distritos federales en Guanajuato y 8 los ganó Morena. Y además yo estoy en la lista de la circunscripción, vamos a ser 9 diputados y diputadas federales de Morena. Se ganó el Senado. Entonces, ya no la tienen facilita. Ya ahorita se les acabó su mayoría calificada, que ellos, porque eso sí, ellos no pueden, no, nadie alegó sobre representación del PAN aquí en Guanajuato, nunca en el Congreso del Estado. Ahorita ya perdieron su mayoría calificada, porque también tenemos muchos diputados locales, entonces ahora van a tener que caminar en un ritmo distinto. No, y darse cuenta que, vamos, la tendencia está cambiando, que a lo mejor y pudieron haber ahí algunas coyunturas que los ayudaron a ganar en esta elección, pero efectivamente, ¿no? Es usted todavía ahí muy, muy fuerte como diputada ahora. Me pongo a pensar también en la diputada Alma Rosa de la Vega, a quien también entrevistamos y que le arrebató varios distritos al Partido Acción Nacional, distritos fuertes, ¿no? El de ahí de Comonfort, la parte de San Miguel de Allende, situaciones que demuestran que probablemente en un futuro muy cercano el pueblo de Guanajuato tendrá una situación muy, muy distinta. Y bueno, pues yo quiero agradecerle, senadora, que nos haya acompañado aquí en Sin Censura, que haya tenido el tiempo para orillarse un poquitito en la carretera rumbo a la Ciudad de México. Esperemos verla por acá también con mucho gusto. Estamos Vicente y yo ahora en la Ciudad de México, así que pues igual y volveremos a intentar entrevistarla ya en persona. Mientras tanto, le pido que por favor nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Claro que sí, en ex Twitter, @AntaresVázquezAlaTorre, también en TikTok, en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez a la Torre, por allí nos estamos leyendo. Muchísimas gracias, Toño, y saludos a todas y a todos. Gracias a usted. Ahí tiene usted a la senadora de Morena, Antares Vázquez, diputada electa también de Morena, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, senadora. Gracias. Y bueno, pues como siempre, se nos fue el tiempo volando, volando viene, volando va. Nada más le